Bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con Sabor. El día de hoy vamos a hacer tamales verdes con pollo. Vamos a los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros tamales verdes con pollo. ¡Vamos a ellos! Para preparar nuestra salsa vamos a necesitar una cucharada de sal de grano, dos dientes de ajo, media cebolla, un manojo de cilantro, 3 chiles serrano tampico y 700 gramos de jitomatillo verde. También vamos a ocupar suficiente pollo deshebrado. Vamos a necesitar 1 kilo de harina maseca mixta malizada. Esta harina, en el momento que le agreguemos el líquido, que sería el caldo de pollo, se van a convertir en 2 kilos. Y para preparar nuestra masa vamos a necesitar 2 litros de caldo de pollo. Este caldo de pollo lo obtuve cocinando o cociendo un pollo entero en 2 litros y medio de agua, con 2 dientes de ajo, un pedacito de cebolla, 2 cucharadas de sal, 3 hojas de laurel para un mejor sabor y un mejor aroma, 2 hojas de orégano o orejón y una ramita de hierbabuena. También vamos a ocupar manteca de cerdo 700 gramos y 2 cucharadas de sal y 2 de levadura. Vamos a necesitar 2 paquetes de hojas de elote secas, las cuales ya lavé perfectamente con agua y jabón. Las puse a remojar durante 3 horas en agua caliente. Les puse el tejolote del molcajete encima para que las hojas no se subieran. Vamos a la preparación. En esta olla vamos a ir preparando nuestra masa. Voy a agregar el kilo de maíz mixtamalizado y le voy a ir agregando poco a poco el caldo de pollo. Recuerda que dependiendo la temperatura del lugar donde tú vivas, a veces puede ser que requiera más líquidos o a veces menos, es por la humedad. Vamos a írselo agregando hasta que tome la textura o consistencia deseada. Primero yo le voy a agregar 1 litro porque todavía falta la manteca. Pues ya le he agregado 1.5 litros de caldo de pollo, todavía me queda 0.5 litro. Vamos a ir blanqueando la manteca. Aquí tengo la manteca, recuerda, esta manteca está a temperatura ambiente. No está fría, tampoco está caliente. Vamos a empezarla a batir, a que esta quiera blanquearse un poco. El secreto de que tu manteca se ponga como un betún es que tú le agregues trozos de hielo. En este caso yo le agregué 1 taza, como puedes observar, y esto hizo que mi manteca se levantara, se esponjara y tomara esta consistencia. Créeme, después de 5 minutos de estar batiendo y ver que no se blanquea, te vas a desesperar, pero el secreto está en agregarle el hielo para que te quede como un betún, como puedes observar. El que tus tamales te queden porosos es debido a que la manteca te quede así como la estás viendo en este momento. Aquí tengo mi masa, es momento de que yo le agregue ya la manteca. Se la vamos a ir agregando y vamos a estar amasando con la mano sin parar hasta que tome la consistencia deseada. Cada vez que veas que te cuesta trabajo seguir amasando, vas a seguir agregando la manteca y vas a seguir batiendo y batiendo hasta que esta manteca se termine en tu masa. Recuerda agregarle toda la manteca. Al final, si vemos que no tiene la consistencia, le vamos a agregar el caldo de pollo restante, que aproximadamente me quedan 0.5 litro todavía. Pero esto lo vamos a checar hasta que terminemos de agregar toda la manteca. Aquí sí vas a sudar, créeme, te vas a cansar, pero vale la pena el resultado final. Vas a estarle moviendo, sé que es muy trabajoso, se pone la masa pesada, pero tendrás que seguir batiendo hasta que se termine de agregar toda la manteca. Cuando te quede la mitad de la manteca, vas a agregar la levadura. Vamos a seguir amasando y vas a seguir agregando la manteca. Ya casi la manteca se me ha terminado. Le voy a agregar lo que queda para que yo vea en ese momento si va a requerir más caldo de pollo. Recuerda que todavía me queda 0.5 litro. Terminé de agregarle toda la manteca. Ahora le vamos a agregar las 2 cucharadas de sal. Recuerda que el caldo de pollo que nosotros preparamos ya traía sal.
debes de tener mucho cuidado en controlar los niveles de sal de estos tamales, porque se te pueden allegar a salar. He estado amasando por 10 minutos y le hace falta más caldo de pollo. Le voy a agregar, recuerda que me quedaba medio litro. Le voy a ir agregando de taza en taza para no pasarme y que estos no me vayan a quedar aguados. Como puedes darte cuenta, la consistencia todavía aguanta agregarle otra taza más de caldo de pollo. Se la vamos a poner y vamos a seguir amasando. El secreto de que tus tamales te queden porositos es que tú los amases demasiado. Por eso es que siempre lo he dicho, que es una satisfacción comer estos tamales, pero se requiere de mucho trabajo para hacerlos. Mientras, vamos a ir preparando la olla o vaporera donde vamos a poner nuestros tamales. Aquí yo tengo una monedita, la cual la voy a agregar para que este me avise si hace falta agua. También le vamos a agregar aproximadamente 2 cucharadas de sal. Esto es porque normalmente los tamales con el vapor pierden algunos sabores. Es importante contrarrestar los sabores agregándole al agua sal. Aquí ya tengo las hojas de maíz bien hidratadas. Como te puedes dar cuenta, están flexibles. Se pueden manipular perfectamente bien. Vamos a agregar en la licuadora la cebolla que corté en trozos más pequeños, así como también los jitomatillos verdes, para que se licuaran de una mejor manera. Los chiles, los 2 dientes de ajo y el cilantro. También vamos a agregar la cucharada de sal de grano y vamos a empezar a licuar. Aquí ya tengo listo el traste y una coladera para colar la salsa. Recuerda que la debes de colar perfectamente bien. Pues ya tenemos todo. Vamos a empezar a hacer los tamales. Como puedes darte cuenta, aquí tengo 2 hojas, porque a veces vienen muy pequeñas o vienen rotas. Puedes juntar 2 para hacer un tamal. Algo muy importante que te tengo que comentar. Recuerda que la parte lisa va para adentro y la parte arrugadita que ves aquí o rasposa queda para afuera. Vas a empezar a poner tu mezcla de tu masa, lo que le quepa a la palita. Lo vas a empezar a esparcir hasta tocar la palma de tu mano, dejando un margen en esta parte de arriba de 2 centímetros. Vas a poner suficiente masa para que se cubra perfectamente bien el relleno, que en este caso sería la salsa y el pollo. Vas a poner lo que le quede a tu palita en la parte de aquí arriba, que te quede en esta forma. Ahora vas a poner el pollo y le vas a agregar de 1 a 2 cucharadas de salsa. No agregues mucha masa, ya que esta todavía va a esponjar. Vas a agarrar esta pestañita, la vas a juntar con la parte de arriba, respetando el margen de 2 centímetros. Vas a pasar esta parte para acá arriba, vas a presionar hacia arriba y vas a jalar la colita. Y con tu dedo vas a acomodar el exceso de masa a que se cubra el relleno, a que te quede en esta forma. Así le vas a hacer a todos hasta terminar. Ya terminé de hacer los tamales, me salieron 34, son medianos. Ahora le vamos a agregar encima hojas de elote para que estas guarden el vapor y también el sabor y el aroma. También le vamos a poner unos trapos que ya previamente humedecí. Es importante que se los agregues húmedos para que estos conserven el vapor. Una vez que los hayamos puesto, los vamos a tapar. Y aquí se van a estar cocinando durante 1 hora 45. Los veo en un rato. Ya pasó 1 hora 45 y destapé los tamales. Los dejé reposar 10 minutos antes de empezar a quitarles la soja. Es muy importante que los dejes reposar. Vamos a presentarlos. Pues así quedaron nuestros tamales de salsa verde con pollo el día de hoy. Espero te haya gustado la receta, comenta al realizarla, compártela con tus amigos y suscríbete. ¡Es gratis! Regálame un dedito arriba y recuerda, todos pueden cocinar. ¡Hasta luego!